Y las personas que recientemente fueron capturadas con casi $1 millón quedaron ligadas a proceso penal y en prisión preventiva. Las autoridades las vinculan con el crimen organizado. Después de la captura de 3 mujeres y 4 hombres con una cuantiosa suma de dólares dentro de 2 vehículos en la zona 10 capitalina, el juez de turno determinó ligarlos a proceso penal y enviarlos a prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. A los sindicados se les incautaron $997 mil y no pudieron explicar a las autoridades la procedencia de las divisas extranjeras. Como consecuencia de este operativo, donde también se confiscó un vehículo con placas salvadoreñas, medios del vecino país publican este día que las 3 guatemaltecas eran propietarias de varios comercios en la ciudad de San Salvador. La mayoría de estos negocios están relacionados con tratamientos de belleza y la importación de cosméticos. Según la versión preliminar, el dinero confiscado sería producto de actividades del crimen organizado y sería trasladado a El Salvador por los aprehendidos.